Vamos a hacer cuenta imaginariamente que nos vinieron a visitar dos personas que son jubiladas personas y nos preguntan, nos dicen, decile a la licenciada Alicia Gómez que, hablando de actitud positiva, que nos dé un mensaje, a modo de reflexión y un mensaje positivo para cerrar esta nota. Un mensaje positivo yo te diría que es apelar a toda la flexibilidad que pueda tener la persona y la creatividad para descubrir y descubrirse aquellas cosas que le hubiesen gustado hacer y por distintas razones no ha podido. Y animarse a derribar el prejuicio de que puede no ser tarde para eso y a buscar esas condiciones para poder hacerlo, ajustándose a la realidad actual, pero buscar esas condiciones. Hay muchas cosas que uno a lo largo de la vida va postergando y si uno hace una revisión de eso, seguramente van a salir cosas muy buenas. Al tiempo libre hay que, en algún momento, hay que empezar a llenarlo con mucha creatividad, con los deseos que uno pueda tener, con las cosas que por ahí dejó pendientes y con descubriendo habilidades. Hay gente que descubre habilidades a los 60, 70 años. Además, a la persona mayor generalmente le gusta muchísimo poder compartir lo que ha aprendido durante la vida. Entonces, abrir esos espacios, las escuelas, abrir esos espacios de intercambio en distintos ámbitos sociales, en distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Es muy importante porque es brindar posibilidades.